Welcome everyone to my presentation. Thank you very much for listening to this. Let me first introduce myself. My name is Monica Fernandez Jimenez and I'm a PhD candidate from the University of Valladolid, where I'm researching the aesthetics of subalternity in postcolonial narratives. Today I'm going to talk about issues related to these theories in the comic book Food Knows in Gaza by Joe Sacco, which deals with the lives of Palestinians living in the Gaza Strip. Let me now share my screen. Here we are. So the genre of comic journalism is attributed to Joe Sacco, the author of famous comics such as Palestine, Safe Area Agoraste, and Food Knows in Gaza, which is the one under scrutiny in this presentation. Food Knows in Gaza depicts the struggles of a journalist in his investigation of an incident at the Gaza Strip, which seemed to have been erased from history, as such event was described only in very brief terms at the United Nations in a document from the United Nations. So this is Sacco's prologue, where he talks about this issue and the reasons that led him to investigate this event. I'm going to read it. To me, the story of Hanyoni's killings was not so easily dispensable. I had done some digging and almost nothing had been written in English about the episode. I determined to go back to Gaza to research what had taken place in 1956. As I prepared, I began to learn more about another incident that had occurred around the same time on November the 12th in the neighboring town of Rafah, in which scores of Palestinian men were killed. What had happened there? Again, a couple of sentences in a UN report were all that saved the incident from outright oblivion. And then on page 118 from the comic, we've got this very interesting panel in which the author narrator, who's well, the protagonist, says, the UN report presents two incompatible versions of the Hanyoni's incident. And so in this case, as in many others, history by document drops us into a muddied soup of, on the other hand, and possibilist season, perhaps with a few probabilists. But clearly, the refugees' claim in the UN report dovetails with the eyewitnesses' testimonies, Abed and I gathered many years later. Namely, the fighting had stopped, the men were unarmed, and they did not resist. So the facts that are researched are not documented at all. The narrator only has a testimony of the few eyewitnesses that remain alive and passed on memories. Comic journalism is defined by Diego Matos Agudo in this book, Periodismo Comic, as, and I quote my translation of the book, using panels to narrate real facts and as a combination of journalism and comic. But in my opinion, Food Knows in Gaza does much more than that and could be defined as subaltern historiographic journalism, a term that I have coined for this presentation through the observation of Sacco's use of metafiction and fragmentation. Let us first start with the mention of subalternity. It was in the 1980s when the notion of subalternity developed by Antonio Gramsci to define the condition of the peasantry in Italy conflated with historiography, with the founding of the subaltern study group, studies group by prominent scholars from the South Asian tradition in order to challenge elitist historiography. The idea that historiography can be elitist is owed to the fact that historiography, as etymology already suggests, shares medium with every other form of writing and hence adapts to the conventions of narratology, which shape fragments into coherent narratives. Sacco soon announces in his preface to the book the rapid forgetting of some aspects of the history of the Palestinian. It's the third quote in here. I'm going to read it. A large-scale killing of civilians in Hanyoni in 1956 hardly deserved to be thrown back on the pile of obscurity. There it lay, like innumerable historical tragedies over the ages that barely read footnote status in the broad sweep of history. Therefore,
Is it possible to engage in historiography through comic books? And then why is Sacco's narrative termed journalism and not historiography? If historiography, in Rajanit Guha's definition, he's from the subaltern studies group, should consider the whole context through an, in my opinion, sometimes impossible process of research to counteract full delivery omissions, then journalism is more immediate and it provides for, so it provides with decontextualized fresh snaps. So that's a big difference. So to account for the impossibility of having a subaltern historiography, which demands for the recovery, demands the recovery of lost fragments, a subaltern historiographic journalism must ensue one that counteracts for the dismissal that events suffered at the time of their own happening. Journalism is one of the ways in which the past emerges as history, or in Lorenzo Gomez's definition, an interpretation of social reality. Then, subaltern historiographic journalism is my own definition of the process by which the journalist investigates lost facts of a period which has already become history and reconstructs them in their immediate form, that is, reported as they should have been. And this becomes only possible thanks to the graphic characteristics of comics, which in Sacco's case imitate the aesthetics of TV news reels through the drawing of fragmented, dynamic, and incomplete images. Again, Diego Matos Agudo describes Sacco's technique as pure journalism. He visits the places he draws about, he takes pictures and interviews people, all in order to incorporate such information in his reportage-like books. However, in Footnotes in Gaza, Sacco also digs into the past and draws it as if it was the present. The problem that the autobiographical protagonist realizes about is that some fragments are impossible to restore. There are contradictory versions, impaired memories, and lack of eyewitnesses, as we can see from these images. The first one on page 200. But that's the way it goes. The young ones don't want to hear about 1956, and the old ones, as witnesses, the old ones are not always very professional. This woman, for example, can't keep anything straight. And then on page 277, who decides what's credible and what is not? Abed and I, that's who, sitting in our room, drinking coffee, we decide, we edit, we determine. In the absence of UNRWA reports of Israeli records, and could we rely on them if we had them? It's up to us to fill this history's glass with as much truthful, cogent testimony as we can. If some truth spills along the way, we apologize. So from here, we already have a clue of the strategic stance that Sacco takes, and of which I will talk about in a few minutes. So therefore, Sacco does not mimic the ideal method of Rajanit Guha. He does not reassemble what he finds out in his research. Instead, he imagines some parts to which we will never have access. And in order not to present these imagined past parts as absolute history, Sacco employs techniques of metafiction, also in order to reflect about the role of the media in reporting the Palestinian conflict. Although historiographic metafiction suggests that there is not any representational narrative, nor is there any history at all, because history is a narrative and it makes use of the same narratological devices as fiction, this does not leave Palestinians with less than they had. It just draws attention to the fact that there are not any absolutes in what we hear or do not hear about their conflict. The narrator makes clear that he does not consider this process of choosing, investigating, and selecting a necessary one only in the cases where records or reports are missing, since those records, when they exist, they do not necessarily need to be truthful. This final annotation is essential, since it asserts that even when all the information and points of view are available, a selection is still made according to some diverse needs,
diverse needs, sometimes ideological ones, granting some information the role of history and some other the role of footnotes. TV news reels are an essential part of our lives, the means by which we establish a connection with the world. In this sense, there is one of many metafictional reflection in this comic when American protesters, and we have it here, appear for the only time in the narrative to cover the event, because an American protester is killed, and we have the journalists for the first time in the whole comic. We have it here. The narrator says she is about to enter the realm of iconography, the person who has been killed. Sacco's narrator says that. So this death is recorded and written down in the archives of journalism. It bears a proper name, Rachel Corrie, here, but not the many other deaths depicted in the book. However, the camera, this one, that appears portrayed in this particular moment remains for the rest of the narrative in the eyes of the reader. Sacco intends to bring back the powerful effect of images as per George D.D. Uberman's notion of arts history. He believes, D.D. Uberman believes, that history is created when the present is confronted to the past. Exactly what Sacco does and wants to do, as explained in the prologue, that an image of the past can suddenly make the reader reinterpret their own present. D.D. Uberman criticizes teleological, evolutive, and positivist notions of history, but also the exclusively aesthetic analysis of the work of art devoid of historicity. That is, he proposes to analyze the historical conditions which make the work of art arise, not logical, historical, and descriptive listings of images. In his own manner, Sacco intends to bring back the lost moments of the past depicted in what resembles an immediate form in order to analyze the present of the Palestinians. By juxtaposing images of the same people when young and old, no matter if their testimonies are true or false, Sacco aims to discuss a more comprehensive and humane history for the Palestinians. Metafictional testimonies achieve this connection. In a particularly interesting panel, the narrator refers to a witness, this woman, by alluding to physical characteristics of the book as an object. So we have it here, the narrator says, that woman that we met in the last chapter. And then the woman, the character, also engages in metafiction by quoting what she had said the first time she appeared in the comic, and thus helps to follow the story. So see here, she says, I was saying there is no God by God. And then some pages earlier, the same woman saying there is no God by God. This woman introduces herself as a witness and as a character and explains how the narrator has met her and then proceeds to narrate the past. Going back to George D.D. Uberman, he explains the view of the work of art as combat, since it destructs all the representations. He says, and I quote my translation, that the past is only a perspective upon the visual line of the present, and it also destructs the observer, who must get rid of his previous point of view. These combative images restore the original event and stand in opposition to the erratic image, devoid of time and space. It is worth noting that Walter Benjamin's claim regarding the loss of the work of art's original aura in the age of mechanical reproduction is the starting point for Linda Hatcheon's postmodernist theories on ideology in writing. By having the possibility of repeating an image out of its original, its erratic quality, that is, its uniqueness, becomes lost, according to Benjamin. But there is something gained in the combat, an ideological awareness that arises from post-structuralist repetition together with ironical distance, and which allows us to rebel against, and I quote Hatcheon, the liberal humanist suppression of the historical, political, material, and social in the definition of art as eternal and universal. So in short,
Sacco uses the power of images, not for telling a logical realist story, but for creating certain historical effects with these metafictional connections. And the inclusion of metafictional elements, I'm going to let you see, sorry, is necessary when the past is partially lost and forgotten, and it's paradoxically the only way to reconstruct it. As said, by using a style resembling a TV war reportage, the lost present moments are brought back, their pastness disappearing in order to change the current perception of the present. The space between the past and the present is temporarily suspended thanks to the metafictional techniques that are employed and that create an ideological awareness, to use Hutchins' words, about the images that we are usually exposed to in the news. The deaths of depersonalized, nameless Palestinians who are presented as fighting an equal war but against another state, but who in reality remain in a condition of subalternity. So thank you very much for listening. Hola, mi nombre es Tania Pérez Cano y soy profesora asistente en la Universidad de Massachusetts Dartmouth, los Estados Unidos. El título de mi presentación es Narrativas gráficas testimoniales de la migración cubana, Cuba, My Revolution, de Inverna López, y Adiós, mi Habana, de Anna Belfort. Y debe presentarse en el panel 16, Violencia y Migraciones, el 23 de octubre. Voy a utilizar imágenes para ilustrar mi presentación. Denme un minuto para mostrarles PowerPoint, y aquí tienen el título de la presentación y voy a empezar a hacer la lectura. El cómic latino en los Estados Unidos se viene constituyendo desde los años 80 del pasado siglo en un espacio híbrido en el que las dinámicas de las comunidades latinas en Estados Unidos, así como las relaciones hemisféricas y transnacionales que ellas generan, han encontrado su representación. Para la comunidad cubana y cubanoamericana, la Revolución de 1959 se mantiene como un momento y proceso histórico que define la manera en que estas comunidades construyen discursos sobre la memoria, la identidad, la pertenencia y la búsqueda de libertad. En esta presentación me interesa hablar sobre dos novelas gráficas de carácter autobiográfico y testimonial que se centran en las vidas individuales de dos mujeres creadoras y su partida de Cuba luego de la Revolución de 1959. Son Cuba, My Revolution, de Inverna López, y Adiós, mi Habana, de Anna Belfort. Ambas narrativas secuenciales se desarrollan en un mismo tiempo histórico, los años posteriores a la Revolución. Y las dos narrativas superpuestas cubren los años entre 1959 y 1972. Ambas registran procesos individuales que van desde la participación entusiasta en la revolución hasta la marginalización, la decepción y el trauma. Las dos narrativas terminan con la partida de Cuba como la última imagen, el inicio de un viaje que puede describirse como un nuevo comienzo y también como la búsqueda de libertad en distintas esferas, individual, política, sexual y de creación. En Disaster Drown, Hilary Shute señala cómo en 1991 la narrativa gráfica de Art Spiegelman, Mouse 2, A Survivor's Tale, sobre las experiencias de su padre durante el Holocausto, se ubicó en la lista de bestsellers del New York Times en la categoría de ficción. Como relata Shute, el Times accedió a cambiar la novela gráfica de Spiegelman a la categoría de no ficción luego de recibir una carta del autor con esa petición. Para Shute, esta serie de eventos revela la incomodidad y confusión de los lectores con la noción de representación pictórica con toda su carga abstracta como algo verdadero o no ficcional, en oposición a la escritura que se percibe como un medio más transparente y fidedigno. Sin embargo, Shute subraya cómo el cómic, por su gramática espacial, permite subvertir las nociones tradicionales de cronología, linealidad y causalidad, con lo que posibilita relatar experiencias complejas
haciendo coexistir en viñetas adyacentes distintos niveles de percepción, acontecimientos y pensamientos. Este es el caso de las dos narrativas de las que estoy hablando hoy, porque como esas narrativas clásicas que estudia Schutt, reconstruyen historias de vida y acontecimientos históricos, muestran el entramado que los une y les da sentido. De esa manera, a través de lo testimonial, cuestionan la idea de que exista solo una historia, un discurso, pues potencian esa dimensión individual como una dimensión significativa de lo histórico. En estas narrativas secuenciales se articula a partir de la memoria un espacio de libertad creativa que permite conjurar lo silenciado, reflexionar sobre la vida personal y el trauma en un contexto histórico complejo. A partir de esa narrativa, lo testimonial se materializa a través del color, de la deformación de las figuras y de las líneas, de la disposición de las viñetas, creando distintos niveles y maneras de decir la historia personal y las circunstancias en que se desarrolla. Las dos novelas tienen como centro la Revolución Cubana, el deseo de pertenecer de las protagonistas, el fracaso de ese deseo de pertenencia y la migración y el exilio como resultado de ese fracaso. Las dos autoras insertan su yo en el recuento de la experiencia histórica y social que fue la Revolución. Voy a hablar en mi primera cápita, que se llama Biografías para adultos y biografías para niños, sobre la diferencia que se establece entre estas narrativas adultas sobre la Revolución y el cómic infantilizado que se potencia, que se prioriza después de la Revolución de 1959. En ese sentido, es importante señalar el cambio que se produce desde una gráfica mayormente política, de caricatura política en los años 60, y cómo esa gráfica política y didáctica se sustituye en los 70 por un tipo de cómic dirigido fundamentalmente a los niños. Para los cubanos nacidos en la década del 70, bajo la amenaza del castigo de ver muñequitos rusos si se portaban mal, como señala Damaris Puñales Alpizar en su texto escrito en cirílico, uno de los espacios de redención infantil fue sin dudas el Pidio Valdés y sus aventuras. Ese, el Pidio Valdés, el personaje creado por Juan Padrón Blanco, es un mambí, es el héroe de la lucha independentista contra España en el siglo XIX y es un personaje que se convierte en el ícono del superhéroe revolucionario. El Pidio Valdés, ya sea en formato de cómic, corto de animación o películas de larga duración, traía al público infantil cubano no solo una alternativa estética a los héroes del folclore ruso y sus dragones y a los muñequitos de palo provenientes de otros países de Europa del Este, sino que además proveía un modelo reconocible de conducta ejemplar sin perder todas las señas de identidad que lo hacían cercano, amable, propio. Es un héroe autóctono que usa guayabera, que toma café y que utilizando la estética de la línea clara franco-belga, poseía sin embargo el don de invencibilidad de Superman o de cualquiera de los protagonistas del mainstream cómic norteamericano. Esa triangulación de influencias entre el cómic norteamericano, la línea clara franco-belga y lo autóctono del personaje forman para mí una tríada que explica la atracción del Pidio Valdés como personaje de historieta, además del uso del humor. Esa elevación, sin embargo, de el Pidio Valdés a ícono de la cultura popular cubana y de la revolución misma, tiene que ver más con lo que Pedro Porben ha señalado como la política de los afectos puesta en práctica por el gobierno cubano para generar un discurso hegemónico en torno a la historia y a la nación. Como ya dije, durante los primeros años de la Revolución Cubana, la caricatura política ocupa un lugar importante debido a la necesidad de instaurar nuevos paradigmas ideológicos y configurar nuevas estructuras sociales. Pero en los años 70, cuando ocurre la institucionalización del proceso revolucionario y, por ejemplo, se funda el Ministerio de Cultura en 1976, esa institucionalización solidifica la narrativa de la unidad entre nación y revolución.
mientras que hay una fuerte tendencia didáctica en la caricatura política cubana de principios de los años 60, resulta significativo cómo se reduce su presencia en los 70 y se sustituye por la historieta infantil. Es entonces que aparece este héroe arquetípico y representante de lo cubano, para citar a Porbel, y que, en palabras del autor Frank González, que le da voz al Pidio Valdés, empiezo cita, es el primer héroe que tuvieron los niños cubanos, porque hasta ese momento se tenía en Cuba la herencia capitalista, los dibujos animados norteamericanos, los superhéroes, super ratón, superhombre y los superanimales. Entonces, tener un héroe cubano, un patriota cubano que defienda a los niños, era importante para la historieta cubana. Y fin de la cita de Fran González. Ana Merino, por su parte, en el cómic hispánico, señala cómo el cómic permite articular la historia del heroísmo a través del entretenimiento masivo. Y apunta Merino: el cómic cubano se infantiliza y se convierte en un arma didáctica para ideologizar a los niños. Así surge el Pidio Valdés en los 70 como interpretación de un discurso que busca modelos de héroes revolucionarios. Los niños tienen que conocer la nueva historia de Cuba, lo cual implica que hay que reescribir el pasado y hacer una versión que los niños puedan incluir en su imaginario. El cómic de El Pidio facilita esa nueva tarea de formación revolucionaria, que a su vez conlleva insertar a los niños en un espacio de cultura dirigida desde los órganos del poder. Y fin de la cita de Merino. Juan Padrón no se limita a incorporar la historia de las luchas independentistas contra España, sino que establece una genealogía que legitima la Revolución de 1959 como la continuadora de los movimientos independentistas del siglo XIX. El personaje de El Pidio existe solo en función de héroe épico. En este sentido, es, tanto como Superman, un héroe sin posibilidad de desarrollo, citando a Eco. Es un personaje que se mantiene igual a sí mismo y cuyas aventuras son una sucesión de batallas de pueblos que hay que tomar, porque, como dice la balada compuesta por el trovador Silvio Rodríguez, cito, él no cree en nadie a la hora de buscar la libertad. Uno de los aspectos que destaca Juan Padrón es la investigación histórica en la que se basa para crear los episodios de El Pidio Valdés. Los detalles del ejército, de los uniformes de los dos bandos, del bando cubano y del bando español, las palabras que se utilizan para referirse a los dos bandos, como por ejemplo gachupín, laborante, etc. Sin embargo, esta investigación sirve para afianzar una versión de la historia en la que abundan las certezas, las respuestas y las definiciones, nunca la duda, las preguntas o los conflictos. Al contrario de esta biografía infantilizada que es El Pidio Valdés, la novela gráfica Cuba My Revolution de Inverna López constituye una memoria con elementos autobiográficos dirigida a un lector adulto. Se publica en el año 2010 por DC Comics en su línea editorial Vértigo. Y aquí en esta imagen podemos ver las cubiertas de Cuba My Revolution y de Adiós Mi Habana. Es importante destacar en el caso de Cuba My Revolution la colaboración entre López como voz testimonial, el dibujo de Dean Haspiel que le da forma a esa narrativa testimonial y el aporte de la elección de la paleta de colores de José Villarrubia. Este tipo de simbiosis creativa es responsable del tremendo impacto visual que tiene en el lector Cuba My Revolution. En su introducción a Graphic Borders, Latino Comic Book Past, Present and Future, Frederick Luis Aldama y Christopher González clasifican a la narrativa de López como una novela gráfica no ficcional. La autora, Inverna López, estudia medicina en la Universidad de La Habana y pintura y escultura en la Academia de San Alejandro. Se exilia en Estados Unidos a finales de la década del 60. En una entrevista que concede a la emisora NPR, López destaca el carácter testimonial y autobiográfico de su novela y dice: "Everything that happened in the book really happened to me." Todo lo que pasó en el libro realmente me pasó a mí. También hay una nota al principio de la novela en la que López señala cómo había aspectos de su vida que era muy doloroso recordar, pero que a pesar de eso son experiencias que la acompañan en su vida y que la novela le sirve para reconstruir y para aprender sobre esas experiencias y también para aprender la importancia de dar testimonio sobre su experiencia durante el proceso revolucionario cubano.
a través de la historia de la protagonista, Sonia, que es una adolescente de 17 años de clase acomodada, López narra su fascinación inicial con la revolución y sobre todo con Fidel Castro, a quien llama en estas imágenes a la izquierda como el elegido, the chosen one. La historia comienza el 31 de diciembre de 1958 y termina en septiembre de 1966, cuando Sonia deja Cuba para emigrar a los Estados Unidos. En esta imagen que vemos a la izquierda de la novela gráfica de López, se ve que la página se divide en cuatro viñetas y en la figura se puede ver cómo se representa ese primer momento de fascinación de la protagonista. Hay la primera viñeta, muestra una composición geométrica del rostro de Fidel Castro. La segunda viñeta reproduce al detalle una foto de ese acontecimiento histórico que se puede ver en esta imagen de la derecha, que es una foto de archivo histórico de ese momento. Y es Fidel Castro pronunciando uno de sus primeros discursos el 8 de enero de 1959 en el campamento militar Columbia, actualmente Ciudad Libertad. La segunda viñeta entonces reproduce con detalles realistas ese momento histórico. La tercera viñeta muestra la reacción de la multitud al discurso de Fidel Castro y hay una cartela descriptiva que dice "The crowd is electrified", la multitud está electrizada. Finalmente, la última viñeta inferior muestra el rostro de Sonia en primer plano con los ojos muy abiertos. El rostro desborda el límite de la viñeta y muestra el estado de ánimo de la protagonista, mientras que hay un globo de pensamiento donde se deja saber al lector que la muchacha piensa abandonar su carrera como artista para dedicarse a la medicina y así contribuir al proceso social revolucionario. En lo adelante, la narración escenifica las contradicciones del personaje porque comienza a abrirse una grieta entre el entusiasmo de Sonia hacia la revolución y sus dudas acerca de las limitaciones que impone a la libertad y los excesos que se cometen en nombre de ese nuevo orden revolucionario. Una experiencia central en el desarrollo de este conflicto interno de la protagonista es su participación como médico durante la invasión de Girón o la invasión de Bahía de Cochinos entre el 17 y el 19 de abril de 1961. Esta experiencia significa para la protagonista el enfrentamiento con la muerte, con la violencia y con el miedo, como se observa en esta figura. Aquí se muestra cómo Sonia descubre que su primer amor, Flavio, es uno de los participantes en la invasión de Bahía de Cochinos y lo ve morir mientras trata de salvarlo. En esta parte de la narración también Sonia es encarcelada y torturada porque ayuda a uno de los heridos, a uno de los invasores, y supuestamente se le tortura para que revele información sobre sus supuestos contactos con la CIA. Se puede ver en esta imagen el uso del rojo y del rosado para mostrar esa experiencia de enfrentarse con la sangre, con la muerte, toda esta carga emocional. También se ve cómo las viñetas tienen un diseño irregular para mostrar justamente la dimensión del trauma que está sufriendo la protagonista. A pesar de toda esta experiencia traumática, el personaje trata de regresar a su vida normal en la narración y descubre que la censura, la vigilancia, las escaseces le hacen imposible permanecer en el país. Esta es la historia que cuenta Cuba My Revolution, que es indudablemente una especie de Bildungsroman gráfica contada en primera persona y que da cuenta de este aprendizaje y de la transformación de la protagonista a través de su experiencia. Uno de los aspectos más importantes es la selección de una paleta de colores que se limita al blanco, al negro y al rojo con tonos rosados como elemento de contraste. Y también es importante hacer notar la variedad de significados que añade a la lectura de la obra. Por ejemplo, la lectura ideológica por la reiteración del rojo y el negro
como las banderas del movimiento 26 de julio, el rojo por las referencias a la influencia creciente de la Unión Soviética en la vida política cubana, pero también, como vemos en esta figura, el rojo sirve para poner en primer plano la sangre, el terror, la confusión del personaje, específicamente en esta parte de la historia. En otras partes también sirve para marcar la diferencia entre el sueño y la vigilia, para marcar determinados aspectos de la figura en la composición de la página. Sí, es muy importante el uso del color y el trabajo de Villarrubia en el diseño visual de Cuba My Revolution. Lo mismo ocurre con el diseño irregular de las viñetas, la deformación de la perspectiva. También hay en partes de la novela en las que se utiliza al frente de cada capítulo pinturas abstractas que creó López mientras estaba en Cuba y que señalan porque la diferencia entre ese arte abstracto y el arte del realismo socialista que se impulsaba con la política cultural de la revolución. En ese sentido, la inclusión de lo abstracto y de todas estas perspectivas que no son representación realista señala la distancia que se establece entre el espacio creativo que intenta mostrar López en esta narrativa gráfica. A nivel textual, es muy importante, por supuesto, el uso de ese pronombre posesivo, mi, ¿verdad? Cuba, my revolution, Cuba, mi revolución, que marca esa perspectiva íntima, subjetiva de la narrativa gráfica de López. Es un distanciamiento muy grande de esas historias infantilizadas, de la historieta infantilizada que predomina en el cómic cubano a partir de los años 70. En lugar de la línea clara franco-belga y de la progresión secuencial del Pidio Valdés, por ejemplo, Cuba My Revolution incorpora esos elementos geométricos y abstractos, ese uso impresionista del color, esas deformaciones de la perspectiva y de las viñetas que construyen una narrativa mucho más compleja, como es el testimonio que presenta López. El dibujo de Dean Haspil, por otra parte, mantiene la tensión entre la documentación histórica y lo subjetivo, al utilizar tanto el realismo en el detalle histórico como la deformación de la perspectiva cuando se narra las experiencias de la protagonista. Esta es una autobiografía para adultos, no solo por este cuestionamiento de la experiencia personal y de la historia y por las escenas de violencia, por la mayor densidad y complejidad de la relación entre la protagonista y la historia. Lo mismo puede decirse de Adiós mi Habana, las memorias de una gringa y su tiempo en los años revolucionarios de la década de los 60 de Anna Belfort, y que es también la historia de una adolescente y sus experiencias durante la Revolución Cubana. A Belfort, que nace en Alemania, llega a Cuba en 1962 y deja el país una década más tarde. Adiós mi Habana se publica por la editorial Verbum en el 2017 en español y aparece una traducción al inglés en el 2018 por Redwood Press con el título Goodbye My Havana, The Life and Times of a Gringa in Revolutionary Cuba. La novela de Belfort se divide en 7 capítulos, seguidos de un breve epílogo sin imágenes que tiene la función de revelar en retrospectiva una reflexión sobre los acontecimientos narrados en la novela y también deja saber al lector la suerte de los personajes hasta el momento de la publicación. Hay una sección de notas que documentan los lugares y los referentes históricos de cada capítulo y una sección de lecturas sugeridas que complementan la narración con ensayos sobre política y cultura cubanas. La trayectoria de la protagonista en la narrativa gráfica de Belfort, que llega a La Habana sin que medie su propia voluntad, porque es su padrastro Ted Belfort, que es un comunista norteamericano y un combatiente de la Guerra Civil Española, quien decide llevar a su familia a Cuba para participar en el proceso de la Revolución Cubana, son los responsables de que Sonia llegue a Cuba. Y la novela también es una vindulroma gráfica, en el sentido de que es narra el descubrimiento gradual de que de la sexualidad de Connie y el descubrimiento gradual de que precisamente a causa
de su sexualidad, no hay un espacio para ella en la utopía revolucionaria cubana. En esta imagen se muestran las viñetas donde Connie y su pareja, Marta Eugenia, sufren una agresión homófoba en el malecón de La Habana y muestra precisamente esa escisión entre lo público y lo privado que la novela representa tan eficazmente. Esa escisión se muestra, por ejemplo, a través de la inclusión cuidadosa de el contraste entre la cultura material cubana en los años 60 y 70, de las manifestaciones, los discursos, los eventos históricos, los personajes como Fidel Castro, el Che Guevara, recortes de periódicos, de la libreta de abastecimiento, todo lo que constituía el ambiente material de esos años y la participación de Connie en la vida revolucionaria de esos años en Cuba. Todo eso se contrasta con los espacios interiores donde se muestra la vida íntima, donde se refugian las protagonistas, no solo en la representación gráfica de los entornos íntimos, sino porque son esos espacios íntimos, los lugares de enunciación de un lenguaje íntimo, de un lenguaje afectivo, que es también muy evocativo de los cubanismos y de los modos de hablar de aquellos años. De esta manera hay esa escisión entre la participación en la vida pública revolucionaria y ese refugio en los espacios interiores donde transcurre la vida afectiva de Connie con su pareja Marta Eugenia, con sus amigos, con su familia, etc. También vemos que el color tiene una función afectiva muy importante en la novela de Bedford. Se ve cómo el rojo y el rosado predominan en esta escena de violencia que sufren Connie y su pareja. En el caso de la novela de Bedford, también hay una centralidad de ese pronombre posesivo, ¿verdad? Adiós mi Habana. Pero a diferencia de la narrativa de López, en el caso de Adiós mi Habana, ese pronombre posesivo también refleja una carga afectiva hacia La Habana, hacia Cuba, hacia las experiencias de la protagonista, que se diferencia de la posición de López ante su mundo narrado. En la narrativa de Bedford hay una intención de hacer balance histórico del proceso revolucionario y de su significación, además de conjurar la experiencia traumática y hacer un arreglo de cuentas personal, como dice la autora en una entrevista con el escritor cubano Enrique del Risco. En el epílogo de Adiós mi Habana, la autora señala, por ejemplo, cito, mi amor por Cuba, por mis amigos allá, por la belleza desconsolada de La Habana, nunca vaciló del deterioro implacable de La Habana y la poco a poco creciente desilusión en los años venideros. Fin de la cita. Si en Cuba My Revolution se cierra la historia de manera definitiva con la salida de Cuba, en la novela gráfica de Bedford se mantiene una tensión explicativa que mira hacia el pasado desde el presente a partir de un trabajo minucioso de archivo histórico que la autora acumula desde su salida de Cuba. Ese trabajo de archivo histórico se puede encontrar también en su blog, El Archivo de Connie, donde se encuentran materiales y documentos históricos, sellos de correo, fotografías, cartas que constituyen un acervo histórico muy importante tanto para el proceso revolucionario cubano como para la experiencia del exilio cubano. Es importante para mí mencionar un artículo en busca de Ana Bedford de Lourdes Casal, un artículo sobre Lourdes Casal que se titula En busca de la Ana Bedford de Lourdes Casal, exilio, sexualidad y cubanía, de Frances Negrón Montaner y Yolanda Martínez San Miguel, porque ese poema de Casal, dedicado justamente a Bedford, que es la autora de esta narrativa gráfica, durante muchos años no supe que Bedford era una persona real que existía, que vivía en New York, y que después de muchas décadas produce esta memoria gráfica sobre su experiencia bajo la Revolución Cubana. Este poema de Casal, que simboliza la condición del exilio, pasó además a representar la rebeldía del adolescente que años más tarde reinscribe esa experiencia en una memoria gráfica. Como señala Antonio José Ponte en su prólogo a la novela de Bedford,
es una gran justicia que esos mismos muñequitos que se utilizaron como dispositivos ideológicos sirvan para contar la historia de la vida de Connie y de muchas vidas. Para citar a Ponte, hay justicia en que esas historias o casos vengan a retomarse con un arte que la autora comenzó a aprender en La Habana, en las sesiones de un taller de dibujo del Instituto Oficial de Cine. Fin de la cita. Como vemos en esta imagen, muestra las dos páginas finales, dos viñetas finales de las dos novelas. A la izquierda está Cuba My Revolution y la salida de la protagonista de Cuba, y a la derecha la última imagen de Adiós Mi Habana. Como se puede observar, en el caso de Adiós Mi Habana, se trata de un diálogo entre la protagonista y la ciudad. Adiós Mi Habana, y La Habana le contesta como personaje, adiós gringa. En ese sentido, como dije, hay una perspectiva mucho más dialógica, mucho más de balance en el caso de Belfort en comparación con la narrativa de López. Para concluir, estas dos narrativas secuenciales construyen la memoria como un espacio de liberación del poder creativo del el arte gráfico. Lo autobiográfico y lo testimonial en estas narrativas se constituye en un contradiscurso que descentra la narrativa del Estado-Nación acerca de la identidad del sujeto diaspórico y la idea misma de nación y de pertenencia. Es sintomático que tanto López como Belfort escogieran la narrativa gráfica para contar la historia de su vida, y también que se distanciaran radicalmente de la ética y el modelo didáctico que predomina a partir de los años 70 en Cuba, y que sean estos muñequitos creados por mujeres desde el cuerpo y la materialidad de lo femenino, desde lo autobiográfico y de lo íntimo, en oposición a un discurso que se construye desde la heteronormatividad y desde la épica. Y yo creo en ese sentido que estas narrativas gráficas de memoria, que son las primeras que se crean después de todos estos años, abren un espacio liberador y una brecha en ese discurso autoritario y unívoco sobre la revolución y sobre la nación. Las dos novelas representan además la posibilidad de construir memorias y espacios de reflexión desde posiciones diferentes y desde estéticas diferentes. Cuba My Revolution es una memoria que se construye más a partir de lo emocional, que utiliza elementos geométricos y abstractos, y que donde lo histórico y lo personal se mezclan en ese recuento biográfico en el que la violencia de lo vivido se traduce en el contraste agudo entre los colores rojo, negro, rosa, y donde lo ideológico y lo personal adquieren un tono dramático que se da en esa oposición tan fuerte entre los colores. Por su parte, en Adiós Mi Habana se intenta más hacer un balance histórico de las experiencias vividas a través de esa documentación histórica y visual que se va creando a partir de los años en ese blog de Connie. Se trata en ambos casos de narrativas gráficas que son memoria, testimonio, autobiografía y reescritura de la historia desde una posición en la que el yo asume la función de revelar las tramas ausentes de los grandes discursos históricos. Esa fractura que muestran las dos novelas entre el conflicto interno de las protagonistas y lo contradictorio del proceso de transformación social que fue la Revolución Cubana sirven para decir que al partir estamos siempre llegando y siempre construyendo otros espacios de memoria. Muchas gracias.